La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, que dará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y palamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará toda la envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero y restaurará todas las cosas. Alaba Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Thank you.
vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. ¡Hey! Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablade todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablade todas sus maravillas. De redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso promesa de redención y vino la simiente que iría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. De ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas.
las congregaciones. Vosotros la estirpe de Israel. Su nombre, anunciar de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. El acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Proclamar en
sello ha exigido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír, toma el librito abierto. Sirio a la misa,
estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, engullido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, pero vino por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias por un día más de vida que nos da el Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, el enviarnos tu mensaje en este último tiempo, Señor. Tú enviaste el mensaje, Apocalipsis 17, ese mensaje de la hora, oh Padre amado. Por eso, con ese mensaje, como dijo Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Y eso es lo que queremos hacer en esta tarde, Señor, cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reinos, Señor. Muchas gracias por el privilegio, por el motivo más grande, Señor, que tú nos buscaste, nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú nos llamaste. Y por eso nos encontramos aquí en esta escena, Señor, haciendo este compañerismo. Bendice grandemente el corazón de cada hermano que va a participar, Padre, que lo hagamos de la mejor forma, porque es tu palabra perfecta, tu palabra de vida eterna, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Hermanos y hermanas. Vamos a iniciar el compañerismo. Vamos a continuar con el mensaje. Venid luego
y estemos a cuenta. Predicado en Chicago, Illinois, el 4 de octubre de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar, hermanos, con los párrafos del 86 al 90. Párrafo 86. Vaya, yo simplemente le amo a él todo mi corazón. Ya. Párrafo 86. Vaya, yo simplemente le amo a él con todo mi corazón. Me pareciera que me pudiera ver como un fanático para algunos de ustedes, pero déjenme decirle, es como si algo simplemente golpeara mi corazón y parece que se va a hinchar. Cuando pienso en él, aquí está él, está aquí mismo, ese ángel de Dios, está parado ni a dos pies entre corchetes 60 centímetros. De donde estoy ahora mismo. Parado aquí mismo, si tan solo pudiera sentir siempre a mi derecha. Se me olvidó dejar esa fotografía anoche para que las vieran. Como eso entra por la derecha y sale a la derecha en la fotografía. ¿Ven? Párrafo 87. Ahora, el Señor sea bondadoso para con ustedes. Ahora, me voy a dar prisa y orar por solo. Ahora les voy a pedir algo. Mi amado hermano y hermana, y hermano Wood, y todos ustedes que están aquí ayudando, ¿en dónde está Billy? Donde sea que esté, hermano Buzz, usted, vigile, no deje que me quede mucho tiempo. ¿Ven? Porque quiero terminar la semana, y ahora solo manténgase sentado, muy quieto, por unos cuantos minutos. ¿Podría hacer eso por mí? Solo manténgase sentado y sean muy reverentes y oren. Solo oren por mí y no tardaré mucho. Los vamos a dejar salir en solo unos cuantos minutos. Muy bien. ¿Para dónde se fue Billy Paul? ¿Cómo dice? Oh, es el hermano Wood. Sí, muy bien, gente. La razón que en la plataforma yo conozco el espíritu de Billy. Sé que todo lo que está mal con él, y cuando la unción me golpea, puedo sentir cosas que me llegan y busco el sentir de Billy en donde se encuentra. ¿Ven? No puedo encontrarlo. Párrafo 88. Él ha estado conmigo, lo cargué en mis brazos y mantenía su biberón aquí cuando, sin madre, usted sabe, y yo tuve que ser mamá y papá. No podíamos costear y mantener un fuego durante toda la noche. ¿Y sabían cómo mantenía tibio su biberón? Lo ponía debajo de mi almohada, bajo mi cabeza, para mantenerlo tibio. Luego, cuando él se despertaba en la noche, entre paréntesis, su madre muerta, ustedes saben, yo le daba a su pequeño. Tenía una botella de Coca-Cola con un pequeño, con la tetita alrededor de eso, para que él pudiera mamar durante la noche. Oh, hemos pasado tiempos difíciles, pero nos hemos mantenido juntos. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Espero que él sea ministro. Párrafo 89. Muy bien. Dios le bendiga, dama. Ahora, hermana, me supongo que usted y yo somos desconocidos. El uno al otro. ¿Lo somos? ¿No habla usted inglés? Oh, sí. Oh, ¿habla inglés? Muy bien. Eso es bueno. Mientras pueda usted hablar inglés. Ahora, solo quiero hablar con usted por unos dos momentos y yo no la conozco. Jesús la conoce a usted. Sin embargo, si usted fuera probablemente, ¿nació usted en Suecia? Oh, nacimos separados por demasiadas millas entonces, ¿verdad? Bueno, le voy a decir entonces, usted ha venido de un muy buen país, un país muy lindo, Suecia. ¿Conoce usted al hermano Petru
al hermano Levi Spectrum. Sí, es un hombre muy fino, ¿verdad? Que sí. Yo lo amo. Es un hombre muy querido, un hombre tan excelente ahora. Usted sabe que estoy hablando con usted por una razón. ¿No es así? Digo que estoy hablando con usted por una razón porque la estoy tranquilizando. ¿Ve? Quiero que esté tranquila. Para sí, usted está un poquito nerviosa, preocupada en este momento. Es por eso que estoy hablando con usted de esta manera. Quiero que esté calmada y tranquila para que pueda recibir el beneficio de estar aquí. Párrafo 90. Y ahora, sin saber nada de usted, y esta es la primera vez que nos encontramos en la vida, si Jesús me dice, ¿para qué subió usted aquí? ¿Qué es lo que le quiere pedir? Usted vino, no para ver al hermano Branham, usted vino para ver al Señor Jesús. Ahora, ¿usted cree que yo soy como este micrófono? Mire este micrófono, no puede hablar, a no ser que alguien hable a través de eso. ¿Ven? Es solo un pedazo de metal. Tiene que tener un sonido aquí para que lo golpee primero, antes de poder emitir un eco. ¿Ven? Antes que lo lleve a cabo. Ahora, de esa manera soy yo. Solo soy como ese micrófono. ¿Ven? Ahora, tiene que haber una inteligencia real detrás de aquí. Algo que lo conoce a usted y que sabe que todo con respecto a usted. ¿Sabe la razón por la que está usted aquí para hablar por estos labios y decir eso? ¿No es eso cierto? Ahora, la audiencia cree eso. ¿No es así, audiencia? ¿Ven? Porque no nos conocemos el uno al otro, pero él me puede decir, entonces, crea en él. ¿Ven, hermanos? Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 91 al 97. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Venid luego y estemos a cuenta. Párrafo 91. Una de las cosas por las que vino a pedir oración es por sus ojos. Sus ojos están, por supuesto, usted está usando anteojos y por el estilo, porque sus ojos no están bien y la puedo ver en su hogar y así sucesivamente. Porque eso la molesta bastante en su hogar. Luego hay otra cosa mal con usted. Y eso es en su estómago. Usted tiene un problema estomacal. Y es muy severo. Usted tiene un derrame estomacal. Y hay un crecimiento allí. Una especie de crecimiento en su estómago. Y ahora, yo la veo en usted no es de aquí. Viene de otro lugar. Sí, es una región de trigo. Arriba, en Minnesota. Vino aquí para que se ore por usted. Eso es correcto. ¿Cree usted ahora? Entonces puede regresar a Minnesota y ser sanada. Jesucristo, sana esta mi hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. 92. Venid luego, y estemos a cuenta. Muy bien. Tengan fe en Dios, hermana. A medida que viene, yo no soy, nunca la he visto en mi vida y no la he conocido hasta donde yo sé. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nos conoce a ambos. ¿Verdad que sí? Usted se da cuenta de que algo está aquí, ¿verdad? Si eso es cierto, si usted tiene un sentir como algo muy dulce al respecto, ¿levantaría su mano al público para que ellos puedan ver? Eso es correcto. Es esa luz que usted ve en esa fotografía. Es el Señor Jesús. Ahora somos desconocidos, el uno al otro. Usted se ve como una mujer bastante saludable al mirarla, pero la veo alejándose de mí y veo que está sucediendo algo. Está justo debajo de sus costillas, en el costado derecho. Es una vesícula, un problema en la vesícula biliar. Y veo que allí se ve que su hígado está todo... Usted tiene un crecimiento en su hígado que está empujándolo, empujando el lugar. Y usted
está en una condición muy seria. Así dice el Espíritu Santo. Esas son verdades. ¿Cree usted ahora? 93. Querido Padre Celestial, sabiendo que esta mujer está caminando en las sombras de muerte, pero ahora está parada en la sombra de vida y luz. Oh Dios, permite que la oscuridad retroceda y brille la luz y que ella viva. En el nombre de Jesucristo yo oro. Amén. Ahora, vaya creyendo, regocijándose. Eso la ha puesto muy nerviosa, su problema. Así que ahora ya no se preocupe. Sea feliz y sea sanada. Amén. 94. Alabanzas sean dadas a Dios. Nuestro Señor Jesús, Él ha resucitado de los muertos. Él vive para siempre jamás. Él nunca puede fallar. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Oh, Él es todo. ¿Cómo le amo a Él? ¡Qué maravilloso es Él! Si puedes creer, dijo el maestro, todas las cosas son posibles. Hermana Dewey, quiero hablar con usted ahora, porque yo la conozco, sentada allí, pero usted está estudiando concerniente a su madre allí, ¿ve? Por tanto, usted está orando por ella. Yo lo capté entonces, pero simplemente no tema ahora. Yo creo que todo va a estar bien, ¿ve? Yo la conozco a usted. Por esa razón la vi que apareció y vi a su madre y la vi a usted que venía. Así que dio la casualidad que la reconocí en la visión. Era usted. 95. Alguien más estaba jalando de este lado, pero eso, y eran ambos en el pecho y en el costado. Es esta mujer que está sentada aquí con un problema de vesícula biliar, sentada justo allí al final. Y si ella cree, sí, dama, era usted. Eso es correcto. Póngase de pie solo un momento. Ahora vaya y sea sanada. La dama que está allí al final. Dios le bendiga también, hermana. Si usted tenía un problema de vesícula biliar, crea usted también. Hay una dama allá que vi en la visión, justo allá. Ella traía puesto un saco. Que el Señor le bendiga. ¿Acaso no le amamos a Él? ¡Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús! Él es tan real. Ahora, si ustedes simplemente se dieran cuenta que ese es Él, ¿ven? Ese es el Dios todo omnipotente. 96. Veo una dama. Voy a mirarla un minuto porque ella tiene su rostro inclinado, sus ojos están cerrados. Ella trae un vestido de aspecto rojo o un bolso o algo, de cabeza canosa. Ella está orando, está sentada aquí en la hilera. Está tratando de hacer su mejor esfuerzo para contactar al Señor Jesús, porque sabe que ella no puede llegar a esta plataforma. ¿Me cree que soy su siervo, hermana? La dama canosa, sentada allí mismo, está orando tan fuerte. ¿Cree usted? ¿Quiere superar ese problema cardíaco y creer que Dios la va a sanar? Lo cree muy bien. Se ha vuelto completamente luz alrededor de usted ahora. Yo creo que Él escuchó su oración. Ahora, vaya, Dios le bendiga. Párrafo 97. Oh, Él es tan real. Y tan solo cree en Él. Oh, qué maravilloso. Hermana, usted fue sanada de ese problema nervioso. Y todo se fue de usted hace un rato cuando yo estaba parado allí. Así que solo vaya a casa. Solo regocíjese, diciendo gracias, querido Dios. Y siga adelante, sea sanada. Amén. Digamos, gracias sean dadas a Dios. ¿Cómo le amo a Él? Él es tan real. Muy bien. El paciente, ¿cómo está, hermana? ¿Cree usted? Muy bien. Yo creo que sí, también. ¿Somos desconocidos el uno al otro? Muy bien. Estoy tan feliz de saber que nosotros... Estoy contento de conocerla ahora, pero estoy feliz. Somos desconocidos el uno al otro. Entonces, yo no sé lo que está mal con usted. Usted sabe eso. No tengo idea, pero Dios sí. Él conoce para qué está usted aquí y Él puede decirme. Y si Él no me lo dice, ¿lo creerá entonces? Y si Él me lo dice, ¿lo creerá entonces? Amén, hermano. Dios les bendiga.
Dios le bendiga, hermano, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 98 al 103. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, venid luego y estemos a cuenta. Párrafo 98. Solo tenga fe y sea muy reverente. Solo unos cuantos minutos ahora. No dude, solo tenga toda clase de fe. La dama que levantó su mano hace un momento, usted estaba tan interesada en sanar allí cuando esta dama a su lado fue sanada. ¿Ve? Usted lo estaba. ¡Sí! Sí, porque usted tenía alta presión de sangre y quería tanto terminar con eso, ¿ve? Eso es cierto, pero yo creo que eso terminó ahora. Yo solo estaba esperando antes de decírselo a esa gente. Amén. Solo tenga fe en Dios, eso es correcto. La damita sentada allí, llorando como de complexión robusta, mirándome ahora. Allí está el ángel del Señor parado sobre ella. ¿No pueden ver eso, audiencia? Miren, parado aquí mismo, ¿no pueden ver esa luz suspendida allí mismo? Ahora, la mujer allí ya no puede sanarla. Yo no puedo sanarlo. Pero ella tiene un problema en la vesícula biliar, del cual quiere ser sanada. ¿Es eso cierto? ¿No es así? Y si usted cree, puede ser sanada. Muy bien, Dios le bendiga. Párrafo 99. El hombre que está sentada justo al lado de usted allí, con el endurecimiento de las arterias, él quiere ser sanado también. Él piensa que Dios lo sanará. ¿No es así, señor? ¿Cree usted que él lo hizo entonces? Le quiero preguntar algo. Cuando yo estaba hablando con la mujer y que a ella se le escapó su sanidad y se fue para con usted entonces en gracia soberana cuando se fue sobre usted, una sensación muy extraña lo recorrió a usted entonces. ¿No es así? Porque usted se cuestionó el por qué esa mujer no se levantó. ¿No es así? Mire, a ella se le pasó por alto. Porque el ángel la estaba dejando y se estaba yendo con usted. ¿No es eso sí, correcto? Si es así, mueva su mano. Una sensación muy curiosa. Eso es correcto. Terminó con usted entonces, hermano. Su fe obtuvo la visión. Amén. Párrafo 100. ¿No es él maravilloso? ¡Oh, vaya nada como nuestro Señor Jesús! Solo tenga fe. Muy bien. ¿Cree usted con todo su corazón? Tengo que hablar con usted porque es solo... Esto es... Usted está aquí por alguien más. No es para usted. Ahora lo veo. Es un joven y ese joven está en el hospital. Y él está usando una clase de uniforme. Parece un uniforme de la Fuerza Aérea. Él está en la Fuerza Aérea. Él tuvo su cuello o se lastimó algo. Fractura. Fracturó y usted está aquí interesado con ese joven. Eso es así, dice el Señor. El pañuelo que usted tiene en su brazo, tome ese pañuelo y mándeselo a él. Póngalo sobre él. Tenga fe en Dios y el muchacho saldrá de eso y sanará. Párrafo 101. Muy bien, amigo, ¿cree usted? Somos desconocidos del uno para el otro, pero no somos desconocidos con Cristo. Ese hombre delgado sentado justo al final de la hilera allí con problema cardíaco. Sí, ¿cree usted, señor? Usted también tiene algo mal en sus pulmones. ¿Cree usted que Jesucristo lo sanará? Lo vi parado aquí en la plataforma y lo seguí de regreso a su asiento. Allí está usted sentado allí orando. ¿Cree que él lo sanó? Entonces puede tener lo que ha pedido. Dios le bendiga, vaya y sea sanado. ¡Oh! ¿No es él maravilloso? La dama es una desconocida para mí. Nunca la he visto en mi vida. Somos completamente desconocidos del uno al otro. ¿Lo somos, dama? Ciertamente que lo somos y aquí estamos. Creo que hace un rato cuando estaba predicando en algún momento esta tarde o aquí en el servicio esta noche, yo estaba hablando con respecto a la gente de color. ¿Cómo es que el joven esclavo se había comportado? Porque él era hijo de un rey. Nosotros debiéramos comportarnos también de esa manera. Párrafo 102. Yo, siendo un desconocido para usted y usted siendo una desconocida para mí, nosotros estando parados aquí juntos sin conocernos el uno al otro, usted una mujer de color, yo un hombre blanco, sin embargo los dos en amor con el Señor Jesús, Él murió para salvarnos a ambos, llevarnos al mismo cielo un día, todo habrá terminado, hermana,
Ya jamás nos pararemos y oraremos el uno por el otro. Jesús vendrá, es a ese a quien amamos y es quien le estoy tratando de decir a la gente que está aquí. Usted está sufriendo, lo veo que está tratando de levantarse de la cama y usted casi no puede hacerlo. Usted tiene artritis, eso es correcto. La visión se está moviendo ahora, usted no pudiera esconder su vida. También se está alejando de la mesa, especialmente de comida grasosa. Y así sucesivamente. Usted tiene un problema estomacal, eso es correcto. Y usted es muy nerviosa. Usted es extremadamente nerviosa y algunas veces piensa que está a punto de dejar perder su mente. Y eso es lo que está causando su problema estomacal, porque arroja su estómago a un espasmo. Y usted tiene algo como dispepsia, esa cosa que sube cuando come a su boca. Párrafo 103, por último. Y por cierto, usted no es de aquí. Usted vive al lado de un gran río por donde fluye. Y yo la veo yendo por la calle 4 en Louisville. Usted es de Louisville, Kentucky. ¿Es así? Sí, señor. Su nombre es Alberta y su apellido es Lee. ¿No es eso correcto? Ahora su nerviosismo se ha ido. ¿No es así? Y usted está sanada. Puede irse a casa ahora y ser sanada en el nombre de Jesús. Digamos, alabado sea el Dios viviente. ¿Cree usted? Tenga fe. Razónenlo, amigos. Jesucristo está aquí. Dama, ¿quiere terminar con ese problema femenino? Levante su mano, diga, yo acepto a Jesús, amén. Vaya creyendo con todo su corazón y puede recibir, usted lo superará. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 104 al 108 para culminar el mensaje. Culminando, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Disculpen. Culminando el mensaje, venid luego y estemos a cuenta. Párrafo 104. Le llaman a él con todo su corazón. Créanle entonces con todos sus corazones. Dios puede sanar sus ojos y ponerlos bien. ¿Usted cree eso? ¿No es así? Seguro. Vaya y crea en él. Diga, confío en ti, Señor. Él no quiere que sea ciego. Él quiere que usted vea y todo lo demás. Solo crea en él con todo su corazón ahora. Vaya y sea sanado. Hermana, una sombra de muerte llamada cáncer, pero Dios es omnipotente. ¿Cree usted eso? Él puede matar ese cáncer, dejarlo tan muerto en este momento. ¿Lo cree usted? Yo condeno la cosa en el nombre de Jesucristo, que salga de la mujer. Amén. Vaya creyendo con todo su corazón, diciendo gracias, Señor Jesús. Párrafo 105. Dios puede sanar problema del corazón, cualquier otra cosa. Él puede sanarlo completamente. ¿Cree usted eso, joven? Levante su mano, diga, te doy las gracias. Es una condición nerviosa que le causa eso. Vaya creyendo ahora y sanará. Y no lo tendrá más. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué es una artritis para Dios? Él la puede sanar. ¿No creen ustedes eso? Pase aquí como una jovencita. En el nombre del Señor. Y vaya y sea completamente sana. Amén. ¿Cree usted, madre? La audiencia se está poniendo espesa en la audiencia. Y yo me estoy poniendo débil. Casi no puedo permanecer de pie aquí. Pero vi algo como un problema de colon con una persona sentada por aquí. Un colon moviéndose en la... Sí, dama. ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Toda su alma? ¿Toda su mente? Veo una gran clínica, como la clínica Hermanos Mayo. ¿Ha estado con los Hermanos Mayo en la clínica o alguna especie de clínica a la que haya ido? Y veo como un gran campanario parecido. ¿Cree usted con todo su corazón que Jesús la va a sanar? ¿Lo hace, dama? Entonces puede ponerse de pie y recibir su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.
Tenga fe en Dios. Párrafo 106. Billy, ¿es este tu paciente que sigue? Tenga fe, ¿cree que si le digo que fue sanado en este momento, lo aceptará? ¿Lo hará? Entonces baje de la plataforma diciendo, gracias, Señor Jesús. Y usted jamás tendrá que usar insulina ni nada. Jesucristo lo sanará si lo cree. Amén. Digamos, alabado sea Dios. Oh, vaya. Ahora, sobre la audiencia, ahora, ¿qué tiempo? Benditos sean los lazos que unen nuestros corazones en amor cristiano. Si he hallado gracia en su corazón esta noche para decirle la verdad por medio de la Biblia de Dios Todopoderoso y la bendicación de Jesucristo resucitado. Él sanará a cada persona que está aquí y lo ha hecho, si lo puede creer. Párrafo 107. ¿Es usted el paciente de Dama? ¿Cree con todo su corazón? ¿Cree que Jesús la va a sanar? Si le digo lo que está mal con usted y usted sabe que somos desconocidos el uno al otro, ¿lo aceptará? Usted está sufriendo de un accidente. Usted se cayó y como que se desgarró por dentro y cosas y no. Es la dama que está detrás de usted. Es una visión que viene de allá atrás diciendo, aquí está la dama, aquí mismo. Eso es correcto. ¿Cree, dama, con todo su corazón? Dios le bendiga. Vaya en su fe, en realidad la sana completamente. Digamos, alabado sea el Señor. Aleluya. Él está parado aquí. ¿Cree usted? Levántese rápidamente ahora y acéptelo a Él. Justo allí donde está, levante sus manos a Él ahora mismo, ahora mientras oramos. Párrafo 108. Oh Dios, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, derrama de tus bendiciones, Señor, sobre esta audiencia en este momento, estando presente, omnipotente, oh Dios, ten misericordia de esta audiencia y sana a cada uno de ellos. Concédelo, Señor, a través de Jesús, el Hijo de Dios, lo pido. Ahora, con sus manos arriba, en el aire. Levanten sus manos, todos ahora. Mantengan sus manos en alto y hagan lo que yo les diga que hagan. Ahora, repitan estas palabras después de mí. Entre corchete, la congregación repite después del hermano Branham. Señor, yo creo, Satanás estás derrotado. Yo estoy sanado en el nombre de Jesús. Denle a Él la alabanza ahora y pueden recibir lo que han pedido. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje. Venid luego y estamos a cuenta. Continuamos con el mensaje. El libro del Éxodo 1, predicado el 5 de octubre de 1955 por el hermano William Mario Brano. Este mensaje se encuentra en el programa Adobe. Hermana Lidia, en los párrafos del 1 al 12. Continúa la lectura. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el libro del Éxodo del 10 de octubre, del 5 de octubre, perdón, del año 55, párrafo 1. Solo cree, todo es posible, solo cree, todo es posible. Solo creer. Mientras permanecemos de pies, ¿podríamos inclinarnos para orar por un momento? Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos de ti en esta noche, cuando podemos venir nuevamente, llamarte Padre y pedirte que si hoy o alguna vez en nuestra vida hemos hecho algo que se levante contra nosotros en la gloria,
Que la sangre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, haga expiación por eso, ahora. Al confesar nuestras faltas y pedir su perdón, párrafo 2, rogamos que el gran Espíritu Santo venga esta noche, tome el servicio y entre en cada corazón, que se glorifique en el servicio, salve a los perdidos y traiga de vuelta al rebaño las ovejas extraviadas, que sane a los enfermos, porque lo pedimos en el nombre, en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Buenas noches, amigo. Me alegra mucho estar aquí nuevamente para ministrar en el nombre del Señor Jesús. Cuando llegué hace un momento, me emocioné mucho al darme cuenta que el hermano Morgan había llegado. Me alegré tenerlo aquí. También me enteré que el hermano Bronx y el hermano Lingle están con él. Ellos son unos buenos hombres de allá, de Jefferson, allá en Liviana. Hay gente muy, muy buena y yo sé que ustedes siempre serían bienvenidos allá. Mientras entraba otra persona, me vio y me tomó una fotografía. Me dio la mano y me dijo, hermano Brana, lo olvidé, pero hace algunos años mi madre estaba muriéndose de tuberculosis. Dijo, usted oró por ella y desde entonces ha estado bien. Párrafo 5. Bajaba de un avión y alguien me dijo, hola, hermano Brana, hace unos 7 u 8 años mi papá tenía cáncer y fue sanado. Y esto, aquello y lo otro, solo me pregunto, ¿cómo será cuando todo haya terminado y nos sentemos bajo el árbol siempre verde junto al trono de Dios? Para oír esos testimonios, el canto dice, contar la historia de cómo vencimos en aquel día, lo entenderemos mejor. Párrafo 6. Ahora, quizás esta noche, si el Señor lo permite, le he estado prometiendo una noche donde solo oraremos por los enfermos. Generalmente nuestras reuniones son por orden divino, por un don divino de ciencia o como ustedes quieran llamarlo. Y he pensado aquí que hace unos días el Espíritu Santo me habló mientras estaba orando en el bosque y me dijo, tú todavía no has hecho lo que yo te dije. Ora por los enfermos, párrafo 8. Así que tal vez esta noche podamos hacerlo. Le dije a mi hijo hoy que no repartiera tarjeta de oración esta noche. Simplemente oraremos por los enfermos de todos modos si el Señor así lo permite. Nosotros no sabemos lo que Él va a hacer y eso es lo maravilloso. Estamos bajo expectativa. No sabemos qué hará él. Párrafo 9. Y ahora, mañana en la noche y luego, ¿se han dado cuenta que la semana ya se está yendo? Fíjense, ya es miércoles en la noche. Párrafo 10. Así que ahora vamos a leer una pequeña porción de la palabra de Dios y luego iremos directo a la otra parte, menor del servicio. Vamos a concentrarnos mayormente en la oración por los enfermos. Así que no los vamos a retener hasta tarde. Párrafo 11. Anoche todos entramos bajo la influencia del Espíritu Santo y creo que estuvimos aquí hasta las 10:15. Es sublime gracia que la gente haya regresado especialmente en una noche lluviosa como esta, pero ustedes son muy amorosos y lo apreciamos mucho. Párrafo 12. Así que tengan paciencia por un momento, por favor, mientras leemos la palabra de Dios y hablamos acerca de Jesús por un ratito. Esa es la razón por la que estamos aquí, para exaltarlo a Él. Y ese es nuestro propósito. Ustedes lo aman, lo adoran y nos reunimos. Venimos para adorarlo, así. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 13 al 24.
Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. En el libro del Éxodo 1, el 5 de octubre de 1955, párrafo 13, dice así. Ahora, en el libro de Éxodo, deseo leer una porción de la escritura para hablar sobre ese libro maravilloso. Tal vez durante las siguientes dos noches, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermosa, le tuvo escondido 3 meses. Éxodo 1:2, que es el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 14. A mí siempre me gusta leer su palabra porque lo que yo digo podría estar errado y fallar. Pero si yo leo un versículo de aquí, sé que la gente no habrá venido en vano, porque esta es la palabra de Dios y nunca fallará. Siempre estará correcta. Los tiempos pueden cambiar, la gente puede cambiar, pero la palabra de Dios nunca cambiará. Es tan incambiable como la eternidad. Párrafo 15. Ahora, este libro de Éxodo es uno de mis favoritos en el Antiguo Testamento. La misma palabra Éxodo significa sacado. Dicho de otra forma, se refiere a la iglesia misma. A la iglesia misma. Éxodo, mientras ellos estuvieron en Egipto, fueron llamados al pueblo de Dios, pero al ser sacados, entonces fueron de la iglesia de Dios, porque de iglesia de Dios, porque iglesia quiere decir sacada, apartada. Párrafo 16. Así es como uno sabe cuando está en la iglesia verdadera, cuando ha sido sacado por Dios, apartado de las cosas del mundo, ama al Señor con todo su corazón, su alma, su mente. Entonces uno sabe que está en la iglesia. Párrafo 17. Ahora, podrían haber diferentes nombres que se le ponen, como metodista, bautista, presbiteriana o pentecostal, pero esa es solo la etiqueta. ¿Ven ustedes? Pero después de todo, no quise decirles de esa manera. No pensé en eso. Me refería a la marca de ustedes. Llevan. ¿Entienden? En otras palabras, ellos tienen un nombre de ustedes, pertenece a la iglesia metodista, pero realmente existe solo una iglesia, y esa iglesia de los que han nacido de nuevo, y esa es la única iglesia. Usted no se une a iglesia, a la iglesia de Dios. No hay manera alguna de hacerlo, sino que usted nace de la iglesia de Dios. Párrafo 18. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede entender el reino de los cielos. No hay forma de entenderlo hasta que se nace de nuevo. Entonces Dios mismo se le revela a usted. Entonces sabe que ha pasado de muerte a vida, porque ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo si no por el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Párrafo 19. La única forma que ustedes sabrán que Jesús es el Cristo es cuando el Espíritu Santo personalmente le da testimonio a usted.
que Él es el Señor Jesús resucitado. No importa lo que Él haga, cuáles señales o qué tipo de milagros. Usted nunca lo sabrá hasta tener una experiencia personal con Él, con Dios, perdón. Párrafo 20. Usted dirá, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Así, bueno, eso está bien. La Biblia es la verdad y ella lo sabe. Bueno, el predicador dice que es así. Quizás él lo sepa. Mamá dice que es así. Ella lo sabe. Pero, ¿qué sabe usted al respecto? Usted nunca lo sabrá hasta que le sea revelado individualmente por el Espíritu Santo. Y entonces, al aceptarlo, usted se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Nace por segunda vez. Párrafo 21. Ahora, usted no puede vivir dos veces. Tiene que morir una vez para poder nacer de nuevo. Entonces, cuando usted muere a usted mismo y nace de nuevamente del Espíritu Santo, ya no razona más la palabra de Dios. Usted la acepta por lo que dice y eso lo concluye. Dios lo dijo y Dios lo dijo y eso lo prueba. Párrafo 22. Así que este libro maravilloso se asemeja el día de hoy. Yo creo que la iglesia misma está en un gran éxodo hoy. ¿Lo creen ustedes? Es un gran momento de separación. Dios está llamando a su pueblo. Él prometió que lo haría en los últimos días. Él separaría y segregaría a su pueblo. Párrafo 23. No hace mucho estaba hablando en alguna parte sobre lo que dijo aquel profeta. Habrá luz en el tiempo de la tarde. No habría un tiempo de luz intermedio. Hay luz en la mañana y en la tarde. Y habría un día que no sería ni de día ni noche, como oscuro, nublado, algo parecido al de hoy, parecido al de hoy. Y así es como hemos vivido. Si se dan cuenta, geográficamente el sol sale en el este y se oculta en el oeste. La civilización comenzó en el este y avanzó siempre hacia el oeste. Y ahora el nacimiento de la iglesia fue en el oriente, el día de Pentecostés para la gente del oriente. Dios le bendiga, hermana. No, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hermana, le falta el 24. Sí, hermanito, sí. Y ahora, a medida que ha viajado hacia el oeste a través de todos, de todas las naciones, de la manera que ha sido traído el evangelio, exactamente no ha sido. Nosotros decimos, deja brillar la luz, pero solo hemos tenido el reflejo de la luz que se enseñó en los días bíblicos. Realmente no hemos tenido la luz como la tuvieron ellos allá, pero Dios prometió que en el tiempo de la tarde habrá luz. Dios le bendiga, hermanitos. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar, hermanos, con los párrafos del 25 al 34 del libro del Éxodo 1. Párrafo 25. Hemos tenido suficiente luz como para saber que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos tenido suficiente luz para saber que deberíamos vivir correctamente.
pero la luz del poder de la resurrección, del poder del Señor Jesús, con sus señales, maravillas y milagros, como Él siempre lo hizo en cada edad. Cada vez que Dios se manifestó, siempre hubo señales y maravillas. Párrafo 26. Entonces la misma luz que resplandeció sobre la gente del Oriente en el año 33 de la era cristiana, está resplandeciendo sobre la gente del Occidente en el año 1955 y 1956, mostrando al mismo Espíritu Santo los mismos resultados, el mismo poder y el mismo Jesús, la misma gente, la misma clase de gente que hubo allá. Así que si hay luz del tiempo de la tarde, párrafo 27, el Éxodo, Dios sacando a su pueblo, haciendo diferencia, poniendo una distinción entre su pueblo, párrafo 28. Ahora, esta semana queremos hablar mucho sobre la redención y si nuestra sanidad fue incluida en el plan de redención de Dios y si podemos probarlo por la Escritura. Eso debería concluirlo. Párrafo 29. Ahora, el libro de Éxodo es un libro completo de redención. Redimido quiere decir ser restaurado o puesto en su posición correcta. Redimir es tomar algo que ha salido, que está fuera de su lugar natural o de su posición original. Y redimirlo es regresarlo a su posición. Párrafo 30. Párrafo 30. Los hombres en esta tierra están llamados a ser hijos e hijas de Dios. Y cuando han vagado en el pecado, están fuera de su condición natural. Y el Espíritu Santo, por la sangre de Jesús, los redime a su posición correcta para que sean hijos e hijas de Dios. Amén. Redención, traídos de vuelta. Párrafo 31. En una ocasión, un hombre dijo: Hermano Branham, el diablo me puso en la casa de empeño, pero el Señor Jesús me redimió. Yo pensé que eso era muy hermoso y acertado también. El diablo lo puso a usted en la casa de empeño, pero Jesús vino y lo redimió. Siempre hay que pagar un rescate cuando se redime algo. Y Jesús fue nuestro rescate. Dios lo envió, lo hizo a semejanza de carne pecaminosa. Sin embargo, Él era Emmanuel. La sangre que estaba en Él había sido creada y Él dio su sangre como pago por la redención. Para redimirnos, llevándonos a la reconciliación con Dios para que pudiéramos andar con Él como en el principio. Párrafo 32. Cuando el hombre en el principio, cuando él no tenía que valerse por sí mismo, Dios le proveía todo lo que necesitaba. Pero después que perdió el control y la eficiencia, hizo lo malo. El pecado lo apartó de Dios. Entonces tuvo que valerse por sí mismo. Pero Jesús vino para redimir a ese hombre, para devolverlo al cuidado de las manos de un Padre amoroso. Redención, traído de vuelta, colocado nuevamente, puesto en posición. Párrafo 33. Qué maravilloso es saber que esta noche, que el día en que estamos viviendo, cuando aparentemente el fundamento de todas las cosas naturales está cediendo, nosotros tengamos a la roca segura de la salvación y hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¡Qué gozo le da eso al corazón del hombre que ha sido hecho participante de estas bendiciones eternas que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo! ¡Qué cuadro, qué consuelo es amoroso es ese! Párrafo 34 y último, hermano. Mis hermanos y hermanas, en esta noche les digo que si yo tuviera el mundo con todo el dinero, a propósito, alguien me envió una carta con un cheque por $1,000,000.
La recibí hoy, un cheque por $1,000,000 en el Banco del Cielo. Se puede cambiar en todos. Muy bien, si tan solo tuviera el nombre de Jesús firmado al pie, seguro que me habría sentido muy bien al respecto. Amén, hermano, continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 35 al 44. Dios le bendiga, hermanos, continuando con la lectura. Pasaje del libro de Éxodo 1, párrafo 35. Sí, pensar que esa amada persona dijo eso. Una carta personal y muy buena. Pero recuerden que yo en realidad he recibido ese cheque y todos aquí también lo han recibido. Yo no tengo temor de cambiar ese cheque. Amén. Porque Cristo lo firmó y sirve para cualquier cosa que necesitemos en toda nuestra jornada de aquí a la gloria. Dios nos la ha dado gratuitamente a todos nosotros y el único requisito es no tener temor de cambiarlo. 36. Ahora, en cuanto a la redención, tendremos que aplicar la enfermedad como resultado del pecado. Algunas veces la enfermedad no es su pecado directamente, sino indirectamente. Tal vez heredó el pecado de sus padres o de sus antepasados. Cada generación se debilita más y se hace más sabia. Porque nosotros heredamos las diferencias, las enfermedades y dolencias del cuerpo mientras van pasando a través de las generaciones. 37. En el principio el hombre fue hecho y llegó a vivir casi los 1,000 años. Luego fue descendiendo y acortando sus días. Siguió acortándolos hasta una edad promedio. Pero ahora está alrededor de los 40 o 45 años de edad, supongo yo. Fíjense, nosotros seguimos debilitándonos todo el tiempo, pero somos más sabios cada vez, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. 38. Ahora, mis hermanos que están aquí en esta noche y no predican sanidad divina como la cura de Dios para la enfermedad, yo me pregunto cómo podrían ustedes aplicar la salvación sin aplicar la sanidad divina. Recuerde que antes de que hubiera una enfermedad no teníamos pecado. Pero el pecado vino como resultado, o la enfermedad vino como resultado del pecado, discúlpenme. 39. Ahora, entonces, la enfermedad es un atributo del pecado. Eso fue lo que el pecado produjo, fue el atributo. Es como un árbol que da manzanas porque ese es un atributo de ese árbol. Algunos tratan de separar eso, pero todos los atributos del pecado, como la tristeza, el cansancio, el mal carácter, la malicia, la envidia y la discordia, no hay que hacer una expiación separada para cada una de esas cosas. Una sola expiación se encargó de todo eso. Párrafo 40. Por ejemplo, como lo he dicho con frecuencia, si aquí en la plataforma hubiera un animal grande como un oso o un león y tuviera sus garras clavadas en mi costado y me lo estuviera desgarrando, yo no necesitaría encontrar un cuchillo que pudiera cortarle la garra. Si lograra golpearlo en la cabeza, aniquilaría la garra y todo lo demás. Mientras yo pueda aniquilar el animal dándole en la cabeza, eso acabaría con todo lo demás. 41. Bueno, la cabeza de todos los atributos del pecado es el pecado mismo. Y cuando Jesús vino para lidiar con el pecado en el Calvario, mató al pecado aniquilándolo así todos los atributos que lo acompañaban. Amén. Y nos redimió completamente llevándonos de vuelta a Dios. Y hoy somos hijos e hijas de Dios, perfectamente redimidos por un Redentor perfecto, el Señor Jesucristo. Amén. Oh, me alegra pensar en eso. 42. Ahora, no lo tenemos en plenitud, eso es cierto, pero tenemos las arras de nuestra salvación. Tenemos las arras. Nosotros no estamos por encima de la tentación ni tampoco por encima del pecado. Pero Jesús nos ayuda en toda tentación. Cuando yo hago algo malo, estoy presto a arrepentirme y también cualquiera que quiera vivir rectamente con Dios. Usted no tiene el deseo de hacer lo malo, sino que cuando Satanás
lo molesta de alguna manera, hay una expiación esperando por mí. Si yo confieso mi falta, Dios es justo para perdonarla. 43. Es igual cuando uno se enferma. No hay señal de que usted sea inmune a la enfermedad, pero todo el tiempo Dios está dispuesto a librarlo de esa enfermedad. ¿Lo ven? Cada vez que usted se enferma, recurre a Dios y le pide a Él, y Él está dispuesto a librarlo. Porque hay una expiación. Todo se fundamenta en la fe suya, en esa expiación que es su redención. Y si sabemos que el gozo que tenemos es solo las primicias de lo que viene, ¿cómo será cuando obtengamos el beneficio completo de la póliza? ¿Cómo será? Párrafo 44. Hermano, mucha gente habla de cómo otros gritan, lloran y se comportan cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos. Yo me pregunto cómo será realmente cuando lleguemos a la gloria. Dicen que cantaremos himnos con palmas en sus manos, cantando hosana, gloria al que se sienta en el trono, hosana, cantando y ondeando palmas. Ese será un momento maravilloso. Si tan solo algunas cualidades que hacen sentir como me siento a veces. ¿Cómo será entonces? Tendré que tener un cuerpo distinto para poder soportar aquello. Pero eso es algo seguro. Cuando yo sé que surge una tentación, huyo hacia Él, hacia mi refugio. Y cuando Dios me liberta de esa tentación y me deja libre, mi corazón se regocija y las campanas de la gloria resuenan. Entonces yo miro hacia atrás y pienso, oh Dios, ¿cómo lo hiciste? Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 45 al 57. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el libro del Éxodo 1, predicado el 5 de octubre del año 1955, párrafo 45. ¡Qué feliz me siento! Ustedes saben, si ustedes, cuando ustedes son tentados tremendamente por algo, si convierten a Jesús en su refugio, cierran sus ojos y siguen derecho, esa será la experiencia más dulce que hayan vivido alguna vez. 46. En una ocasión, cuando un león corrió hacia Sansón para atacarlo, él mató al león. El Espíritu Santo vino sobre él y mató al león, como si fuera un cabrito o un animal pequeño. Pero otro día, cuando pasaba por donde estaba el cadáver del león, su esqueleto, unas abejas habían hecho un panal en él. Él se la comió y dijo que era la miel más dulce que había provocado, lo que una vez lo iba a matar. Al pasar por allí y ver los restos, se gozó con la miel que había allí. Así es hoy. Amén. 47. Cuando puedo ver aquella antigua vida que una vez amé, pero que ahora está tan muerta como la medianoche, les diré que puedo levantar mis manos, alabar al Señor y comer la miel más dulce que haya probado en toda mi vida. Es un gozo inefable y llena de gloria. Párrafo 48. Cuando puedo salir por allí y veo a alguien como el joven que vi hace un momento o muchos otros que dicen: hermano Branham, mi mamá se estaba muriendo de tuberculosis. Este estaba en una silla de ruedas. Aquel estaba así, pero usted le pidió al Señor Jesús y Él la sanó. Les digo que eso hace que el corazón de uno se eleve muy alto. Si esas son las primicias, ¿cómo será cuando tengamos la redención completa? ¿No será maravilloso? Párrafo 49. Oh, hermano, ¿cómo será el gozo en aquel momento? Si me han prometido la resurrección de esta pestilente casa mortal en la que vivo, si me han prometido redención y un cuerpo nuevo que no envejecerá ni se arrugará, debo tener algún tipo de primicia de esa expiación que me compruebe que lo tendré. Cuando usted ve a un hombre postrado en cama con un cáncer y nuestros apreciados médicos le han dicho, está fuera de nuestro alcance, pero usted se arrodilla y le pide al Señor Jesús, conforme a su palabra, su expiación y su promesa de hacerlo. Luego ve que aquel hombre se levanta en salud, fuerte y con el rostro saludable. Les diré que esa es la miel más dulce que hayan probado. Eso es correcto. Ciertamente lo es. Y nosotros estamos seguros de eso porque Dios lo ha dicho. La redención, el libro de redención, ser redimido.
Párrafo 50. Este libro de Éxodo se basa en tres cosas de las que nos gustaría hablar por un momento. Tal vez una o dos de ellas en esta noche y mañana en la noche la otra. Se basa sobre el poder de Satanás, el poder de la fe y el poder de Dios. 51. Leímos aquí en el principio, después de terminar Génesis, el hermoso libro de Génesis, entramos en la enseñanza de Éxodo. Los sacados fuera, separados. Inmediatamente encontramos a Satanás metiéndose con el programa de Dios. Vimos el ojo maligno del diablo, la serpiente que siempre ha tratado de interferir con el programa de Dios antes de que llegara a la tierra. Y la mayoría de las veces, él siempre sube cuando viene. Perdón, siempre sabe cuando viene. Párrafo 52. Obsérvenlo. Tan pronto llegamos al primer capítulo de Éxodo, el libro de redención, hallamos al niño interrumpiendo el mismo programa de Dios. Primero fue el decreto del faraón de echar al río a todos los niños, varones de los hebreos que nacieran y ahogarlos. Párrafo 53. Mediten en eso. Es el mismo diablo con ojos de reptil. Fíjense en Abel allá en el principio. Tan pronto Satanás se dio cuenta que por esa simiente justa, por Abel, vendría el Redentor. Inmediatamente se puso a trabajar para destruir la misma herramienta escogida que Dios usaría. Fue inmediatamente a destruirlo. Párrafo 54. Mírenlo en el tiempo de José, cuando Dios estaba manifestando a Jesucristo, el Hijo de Dios, en José. Vean cómo apareció Satanás, como en el capítulo 27 de Génesis, para destruir a José, y lo haría, y lo habría hecho. Fíjense, el mismo instrumento que Dios había de usar. 55, el párrafo, allá en Crónicas, más o menos en el capítulo 22, trató de destruir a la simiente real. Y en Mateo capítulo 2, vean la rapidez con la que Satanás se puso a trabajar. Cuando supo que ya estaba cerca el tiempo para que naciera el Redentor, se metió en los líderes políticos y emitió un decreto, matando a todos los niños de 2 años para abajo, con la finalidad de matar al Señor Jesús. Párrafo 56. En Mateo 27 lo intentó y tuvo éxito. Lo consiguió. Pero eso es lo que me gusta. Satanás solo puede, su dominio solo llega hasta el río. Y río significa muerte o separación. Hasta allí llega el demonio de Satanás y allí se detiene. Pero allí comienza Dios. Por último, párrafo 57. Qué hermosa esperanza existe esta noche. Al saber que toda persona, todo creyente, cuando está junto al sepulcro llorando por sus hijos o sus seres queridos, la fe puede elevarse en medio de aquello y mirar más allá de las sombras hacia un Dios de resurrección de entre los muertos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 58 al 70. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Párrafo 58. ¡Oh, qué cuadro nos dibuja en parábola este hermoso libro! ¡Cómo Dios, enseñándonos lo que haría por medio de esas cosas allá, confirma cada palabra en Cristo Jesús nuestro Señor, el Redentor perfecto! 59. Ellos iban hasta el río cargando a sus pequeños y los echaban allí. Fíjense que ese es el fin del dominio de Satanás. Su dominio solo llega hasta el río y allí se acaba su poder. Satanás tiene el poder de la muerte, pero gracias al Dios viviente que tiene el poder de la resurrección más allá de las sombras de la muerte. ¡Qué cosa tan maravillosa es esa! Quiero que se fijen en esto y lo estudien por un momento. Cada uno de nosotros aquí bajo el dominio de Satanás está en este mundo que es suyo, porque antes de que existiera una criatura en él, ya Satanás caminaba sobre las piedras ardientes. Le pertenece y esta noche es su gobernador. Él es gobernador de todo gobierno y política. Por eso es que tenemos guerras, rumores de guerras y problemas. Pero mediten, algún día glorioso. 61.
Cuando Satanás llevó a Jesús a la cima del monte, le mostró todos los reinos del mundo, los que existían y los que vendrían, diciéndole, todos son míos y hago con ellos lo que quiero, y te los daré si te postras y me adoras. Pero Jesús sabía que él sería el heredero de esas cosas en el milenio, y le dijo, apártate de mí, Satanás, escrito está, al Señor adorarás y a él solo servirás. Amén. 62. Cuando vemos a Satanás con toda su corrupción haciendo que las jóvenes, los hombres, ancianos y demás se emborrachen, maldigan, usen un vocabulario soez y actúen bajo el dominio de Satanás, pero nosotros podemos mirar más allá de eso con los ojos de la fe y percibir un mundo perfecto, con gente perfecta durante el milenio, donde no habrá maldiciones, mal vocabulario, bebidas, muerte ni dolor. Todo será limpiado por causa del Redentor. 63. Ahora, después del poder de Satanás que termina en el río, la fe suya es el siguiente poder. Gracias a Dios por eso. Dios tiene un poder que ningún error de muerte podría tocar jamás. Dios es la resurrección. 64. Satanás tiene que acabar en el río, y río significa muerte. Aquellos pequeños eran echados al río, y eso acababa con todo. Morían. Los cocodrilos, caimanes y todo lo demás que vivían allí los devoraban. El fin de ellos era ser ahogados en el río o devorados por las criaturas del río. 65. Ahora, cuando Moisés nació, Moisés era el instrumento de Dios escogido, provisto, preordenado, elegido y predestinado por Dios para ser su instrumento que obraría en aquella edad. Y Satanás estaba haciendo todo lo que podía para atraparlo, pero Dios lo engañó. 66. ¿Por qué? Nos damos cuenta aquí que una hija de Leví, o más bien un hijo de Leví, fue y se casó con una hija de Leví. Nació este niño, y al nacer, ellos se dieron cuenta que aquel era el niño apropiado. Amén. Espero que capten eso. 67. Ella miró al niño y algo estaba ocurriendo. Supo que se acercaba el momento de ser liberados. En mi opinión, el Espíritu Santo le reveló, este es. Por eso no temió a la orden del rey ni a sus amenazas. Allí lo tienen. Cuando la fe se establece, el temor desaparece. La fe tiene grandes músculos y pelos en el pecho. Y cuando habla, todo lo demás enmudece. El cáncer tiene que callarse y despejar el camino. Los tumores, la tuberculosis y todo lo demás se va cuando la fe se levanta. Dice, siéntense. Eso lo concluye. Amén. 68. Oh, hermano, haya sido el rey Faraón o quien haya podido ser, pero cuando aquella ama de casa se levantó y observó al niño, no tuvo temor de lo que había dicho el rey. Ese es el segundo poder del que vamos a hablar. El poder del diablo, cierto. Él tiene el poder y el reino de la muerte, pero el segundo poder que fue conocido, concedido, es la fe. Perdón, hermanos. Continuamos. Párrafo 68. Ese es el segundo poder del que vamos a hablar, el poder del diablo, ¿cierto? Él tiene el poder y el reino de la muerte, pero el segundo poder que fue concedido es la fe. Y la fe deja a Satanás avergonzado. Ciertamente así es. Párrafo 69. Aquella ama de casa sostuvo en sus brazos al niño y no tuvo temor al mandamiento del rey. No le importó lo que el rey había dicho porque sabía que Dios era poderoso y podía cumplir su palabra. 70. Oh,
Si en esta noche nosotros pudiéramos tan solo juntar esa clase de fe y recibirla para que habite en medio nuestro, que se mueva en nuestros seres y en medio de la iglesia. No fe emocional, sino una verdadera fe sólida, que no acepte un no como respuesta. Que sepa que Dios lo dijo y eso lo concluye. Me gusta eso. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa, hermana Lidia, en los párrafos del 71 al 85. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje. El libro de Éxodo. Fíjense en esto ahora. ¿Qué hizo ella? Ella no intentó hacer que su hijo escapara de la pena de muerte impuesta a todos los niños, sino que por fe construyó una arquilla, la calafeteó por dentro y por fuera y le puso brea como expiación para que transportara al niño por las aguas de la muerte. 72. ¡Qué hermosa ilustración de Cristo! No rehusó, no se haga mi voluntad sino la tuya. No rehusó la muerte, sino que estuvo dispuesto a aceptarla para que sirviera como expiación por nosotros y así transportarnos por el río de la muerte y más allá. ¡Qué bella ilustración la que tenemos aquí! Párrafo 73. Observen, la madre entretejiendo aquello junco, buscando asfalto para ponerle por dentro de manera que fuera cómoda y suave. La calafateó por fuera. Párrafo 74. Ahora, si leen allá en Levítico, se darán cuenta que la palabra calafatear y brea se traducen también como expiación. Léanlo y fíjense si no es verdad. Es una expiación en los días de Noé. También se le llama expiación allá cuando Noé predicó durante 120 años sin que ninguna alma fuera salva, solo los de su propia casa. Pero advertido por Dios, sabía que el juicio se acercaba. Sabía que no podían escapar de aquello, pero Dios les proveyó una expiación. Eso me gusta. Dios abrirá un camino. Párrafo 75. Dejen que eso penetre muy profundo. No importa cuál sea el problema, Dios dará una salida en la Biblia. Se le llama Jehová Yiré y Jehová Yiré significa el Señor proveerá. Amén. Me contenta mucho en esta noche saber que Él todavía es Jehová Yiré. No importa cuál sea la circunstancia. Dios dará una salida, abrirá una vía de escape. Párrafo 76. Satanás podría acorralarlo a usted con un cáncer, pero Dios abrirá una vía de escape. Satanás podría meterlo debajo de un vehículo, pero Dios abrirá una vía de escape. Satanás podría quitarle su familia, pero Dios abrirá una vía de escape. Dios tiene una salida. Párrafo 77. Vamos a observar el arca por un momento y cómo fue hecha. No se podía salir a cortar cualquier tipo de árbol, porque no cualquier tipo de cosa podrá soportar los juicios de Dios. El agua era el juicio divino que iba a destruir el mundo entero. Entonces tenía que ser algo que pudiera hacerle frente al juicio divino. Párrafo 78. Y amigo mío, yo quiero que usted sepa en esta noche que viene un juicio divino para todo el mundo. Recuerde que Satanás tiene su dominio ahora y usted cree estar dispuesto, pero espere, su dominio terminará muy pronto y entonces el reino de Dios será establecido. Yo quiero estar en ese reino. Párrafo 79. En el día presente nosotros soportamos persecuciones esperando la venida del gran rey, en cuyo reino y dominio espero pararme delante de la gente para decir que él no está muerto como otros dioses, sino que
ha resucitado a los muertos y vive por siempre. Por siempre, jamás. Fíjense en eso. Oh, me gusta esto. Pensar en eso me hace sentir muy religioso. El meditar en eso. Entonces, Dios especificó el tipo de madera con el que Noé construiría el arca. Se llamaba madera de gofer. Párrafo 81. Un día me puse a investigar y pensé, bueno, ¿qué tipo de madera sería esa? Entonces comencé a indagar en el diccionario para investigar qué significaba madera de gofer y encontré que era una madera muy flexible, muy manejable y suave. Entonces pensé, oye, ¿cómo se podría explicar eso al creyente? El arca fue construida como tipo de iglesia, como tipo de la iglesia. El arca era la iglesia. Entonces dije, oh Dios, ya entiendo, está hecha de creyentes no fríos e indiferentes y endurecidos, sino suaves y manejables en las manos de Dios. De eso fue hecha el arca. Dije, alabado sea Dios. Eso es bueno. Párrafo 82. Que sean tiernos y estén dispuestos a admitir su error diciendo, Dios, ten misericordia de mi pecador. Entonces, Dios puede tomar algo así, moverlo y ponerlo en el arca. Párrafo 83. Entonces vino Satanás y dijo, pero será mejor que lea un poco más y averigüe qué es eso. La madera blanda tiene los poros abiertos, es suave y si uno mete la madera de gofer en agua, al rato estaría empapada y el barco se llenaría de agua. Si usted construyera un arca de madera de gofer y la metiera al agua, los poros estarían tan abiertos, entre paréntesis. Eso es lo que hace suave a esa madera, que el agua penetraría en ella y al rato el arca se hundiría. Párrafo 84. Pero me di cuenta que Dios le dijo a Noé que calefateara el arca, que le pusiera brea por dentro y por fuera, en ambos lados. Entonces hallé de dónde provenía la brea. Provenía de un árbol como de pino, un árbol fuerte, una siempre verde o un árbol que siempre está vivo. Este árbol era cortado y luego lo golpeaban con una pieza de hierro hasta sacarle la resina. Luego vaciaban la resina en una vasija y la hervían hasta que estuviera bien caliente. Entonces esa resina caliente era vaciada sobre la madera de gofer y penetraba en ella una vez que la madera era embetunada con la resina. Quedaba lista y preparada, quedaba más fuerte que el acero. Párrafo 85. Entonces pensé eso, Señor, tú buscas a una buena persona de corazón abierto y derramas allí la resina, que es el Espíritu Santo. Derramas en los creyentes el Espíritu Santo. Enfrentarse a las olas, chocar con los troncos y sacarlos del camino, porque siguen avanzando. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 86 al 98. Bueno, Dios les bendiga. Seguimos en el libro del Éxodo 1, el 5 de octubre de 1955, el párrafo 86. El único que puede soportar los juicios de hoy es un cristiano nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Qué dice? Perdón, hermano, déjame. ¿A dónde me voy a soltar? ¿Por qué me voy a soltar? Bueno, vuelvo y comienzo, hermano. Tengo el 94, chévere. 86, hermana, estaba bien lo que estaba diciendo. Sí, hermano, bueno, digo que se me descontroló el computador. Ya, hermanito, ya, sigo adelante.
Vuelvo y comienzo. El único que puede soportar el juicio de hoy es un cristiano nacido de nuevo, lleno con el Espíritu Santo. Dios ha calentado el Espíritu de Dios y lo ha derramado empapando todo su ser. Amén. Me gusta eso. Párrafo 87. Entonces él realmente puede entrar en territorios del diablo sin mirar a la derecha ni a la izquierda. Amén. Ese es un creyente, está empapado, tiene un corazón blando y Dios derrama en él el amor divino para que pueda soportar los juicios divinos enviados por Dios. Y ella transportó a Noé. Párrafo 88. Me gusta ver cómo esa madre con el arca, todo embetunado por dentro y por fuera, llega al río y no está dispuesta ni preparada para hacer que su hijo, para tenerlo escondido en alguna parte, pero con los ojos de la fe ha visto lo que Dios va a hacer y lo llevará directo al río en esa barquilla. Sin duda que no podemos pensar que ese fue un acto natural, amigos. Tuvo que ser un acto sobrenatural. Párrafo 89. Allí estaba ella, con lágrimas cristalinas en sus ojos, y mientras ponía a su hijo en lo que llamaríamos el ataúd de la muerte y que lo echaría al agua. Desde luego, por fe, ella sabía y creía que tras aquellas oscuras nubes había un Dios viviente que podía llevar al niño a su destino. Ella se había dado cuenta que él era el niño educado. Amén. Párrafo 90. Así pienso yo en esta noche de la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Ella puede ser lanzada de aquí para allá, llamada de todo. Pero yo sé que Dios ha derramado la resina en esta iglesia. Y algún día, yo no sé cómo y no puedo decírselo, pero Dios la llevará a su destino eterno. No sé cómo, pero la veo moviéndose por el Espíritu Santo. Todo eso es sobrenatural para mí y no lo entiendo, pero lo creo, lo acepto, avanzo con ella mientras la marea se mueve. Párrafo 91. Ella calafateó la barquilla y la puso en el río. Recuerden que en ese río había cocodrilos y de todo, pero él corazón de la madre no había nada de temor, porque ella, cuando puso el niño en el río, caminaba en las mismas huellas de su padre Abraham, que muchos años atrás había caminado por la fe y llamando a las cosas que no eran como si fuesen, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Párrafo 92. Esta noche es igual para cada hombre o mujer que sea hijo de Abraham. Por la fe ha salido sin saber. No puede probar por ninguna señal que es eso, pero lo cree porque Dios lo ha dicho y lo acepta en su palabra. Amén. Obsérvenlo ahora mientras avanza. Párrafo 93. Vaya. Esta noche no son lo suficientemente largas. Fíjense, cuando uno llega a un punto, tiene que detenerse. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a seguir a este niño por unos momentos. Párrafo 94. Ella lo puso en el río creyendo por fe. Ustedes saben cómo es algunas veces cuando hay que derramar amargas lágrimas al sepultar a nuestros seres queridos, en tipo
así estaba ella allá poniéndolo en el mar o en el Nilo, que eran las aguas de la muerte. Sus ojos podían mirar a través de las oscuras nubes que la rodeaban y saber que tras esa nube estaba el Dios vivo de la resurrección. Ella no podía verlo con sus ojos, pero allí estaba la fe y la acompañaba ese hombre de músculos fuertes y pelo en el pecho. Podía ver más allá de las nubes, mirar a Dios detrás de ella. Gloria al Señor, párrafo 95. Y esta noche tal vez un cáncer lo ha conquistado a usted. Quizás otra cosa se haya apoderado de usted. Alguna enfermedad, podría ser la enfermedad del pecado o la que sea. Puede que todo le parezca oscuro y sombrío ahora. Podría parecer como que nunca se va a recuperar, como que no se repondrá de esa tuberculosis, ese problema de la próstata, los pulmones o lo que sea, ese tumor o ese estado de parálisis. El médico puede decir que ya no hay esperanza, pero parada junto a usted en esta noche y lista para tomarla como posesión suya están los ojos de la fe que ven la visión por el Señor Jesucristo más allá. Aleluya. Párrafo 96. Fuera Satanás y su oscuridad, y que viva la fe en el Señor Jesucristo, la fe del Dios Todopoderoso. La fe puede ocupar su lugar santo sobre la roca de los siglos, penetrar con su ojo de águila toda nube de tormenta. Cuando las mismas olas de la muerte y la desilusión trate de socavar su fundamento, ella puede pararse allí y mirar más allá de los cielos y decir: Dios tiene razón. Puede creer en el consejo del Dios sabio y viviente. Párrafo 97. Lo que hará la fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es un látigo que está junto a usted. Si tan solo usted permitiera que lo tomara como posesión en esta noche y creyera, si tuviera fe y creyera que la palabra de Dios es verdad, si la acepta, la fe obrará milagros para usted. ¿Lo cree? La palabra de Dios lo ha dicho. Esa es la palabra infalible. Estas señales seguirán a las que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y espíritus malignos. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos. Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor. Párrafo 98. Eso lo dice la palabra de Dios. Hay algo tratando de obrar en cada corazón individualmente en esta noche. Está diciendo, esa es la verdad, pero ¿se refiere a mí? Sí, se refiere a todo el que quiera venir, se refiere a usted. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 99 al 112. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el libro del Éxodo 1, del 58:10-05, párrafo 99. El Espíritu Santo está aquí para salvar a todo pecador, traer de vuelta a cada descarriado y sanar a toda persona enferma.
Esos son los beneficios de la muerte de Jesucristo. Y Él está aquí para darse a conocer. Ustedes lo ven noche tras noche y hora tras hora orando. Y ahora mismo, mientras trato de alejarme de esa unción del bendito Espíritu Santo, que el ángel de Dios, quien es la persona infalible en medio nuestro esta noche, se me hace difícil porque están apareciendo visiones por todo el auditorio en este momento. Estoy tratando de calmarme para poder llamar la línea de oración. Yo no soy un mentiroso ni tampoco un hipócrita. Les estoy diciendo la verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Al Espíritu Santo le gusta que ustedes tengan fe y el Espíritu Santo vive de la palabra. Por eso es que se manifiesta así en ustedes. A Él le gusta cuando ustedes reciben la palabra de Dios. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando usted pone al Espíritu Santo en usted, va y bebe de la palabra y comienza a elevarse en la fe. Aleluya. 101. Yo sé que ustedes creen que estoy loco. Muy bien. Me siento mejor loco que de otra manera. Entonces me quedo así. Amén. Si se requiere que una persona esté loca para creer la palabra de Dios, entonces déjenme quedarme como estoy. Si se supone que estoy loco al creer esto, 102. Yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, que se levantó de los muertos, está aquí en este auditorio esta noche. Creo que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Aleluya. Tiene toda la sabiduría llena. Llena todo el espacio y es todopoderoso. Él es el vivo y verdadero. Párrafo 103. ¿Creen ustedes eso? Así es como se cree y se es salvo. La única forma de ser salvo es creer en esto. Él está aquí. Él es el que observa a su audiencia. 104. ¿Cuántos aquí quieren la oración esta noche? Levanten sus manos. Quiero orar por ustedes. He intentado durante mucho tiempo hacerles creer esto. He recorrido los Estados Unidos de un lado a otro con un ministerio que ha sido probado en todos los juegos que el diablo le ha podido poner y ha salido 100% fiel. Siempre será así, porque no soy yo ni esto es mío. Es de Él y yo sé que Él puede cuidar de los suyos. 105. Moisés, Abraham, le creyó a Dios cuando le dijo que tendría un hijo siendo ya de 100 años. Todavía le creía a Dios porque sabía que era poderoso para cumplir lo que había prometido. En esta noche, Dios todavía es así. Cuando Jesucristo dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Él podía hacerlo, y no solo podía, sino que lo hizo, y lo ha hecho siempre y lo hará, porque es Dios y no puede fallar. 106. Es la debilidad de nuestro propio intelecto humano, lo que llamamos fe intelectual. Leemos algo y decimos, sí, correcto, yo creo que eso está correcto. Eso es intelectual, hermano. Algo debe suceder aquí abajo para hacerlo creer realmente. Su fe intelectual razonará y dirá, veamos, mi caso es tan difícil que no hay necesidad de que lo intente. Mi caso es demasiado difícil. Ese es su razonamiento. ¿Qué será tan difícil para Dios? 107. Hace mucho tiempo, cuando fui salvo, hace unos 23 años, tomé una decisión parecida. No iba a preocuparme por nada que Dios hubiera dicho, porque Dios es poderoso para guardar su propia palabra. Y cualquier cosa que, si algo es demasiado difícil para que Dios lo haga, ¿de qué sirve que yo me preocupe por eso? Amén. 108. Si Él es Dios todopoderoso, puede hacer todas las cosas. Si Él no puede hacer todas las cosas, no es Dios todopoderoso. Por eso es que yo creo que Él, como Él, Dios todopoderoso, y entrego a Él mi alma, mi cuerpo, mi vida, mi aliento, mi muerte y resurrección. Y algún día glorioso Él vendrá. 109. Pero mientras Él viene y su iglesia está en los preparativos, yo quiero pararme en la brecha con los brazos extendidos y reclamar su poder de resurrección. Y Él es el mismo de ayer, hoy, por siempre. Y su poder nunca ha cesado y nunca fallará. Él es el mismo todo el tiempo. Amén. 110.
Yo lo amo a él y quiero que usted lo ame. Yo quiero que ustedes crean en él. El perfecto amor echa fuera el temor. Si ustedes le aman con la actitud correcta en el corazón, no tendrán ningún temor acerca de que él puede cumplir su palabra o no. Sí, entonces. Noche tras noche, mientras he estado parado en la plataforma, delante de miles de personas en todo el mundo, con críticos sentados allí que dicen, eso es esto, aquello o lo otro, brujos que se levantan tratando de echarle a uno un hechizo y lo retan a un duelo y demás, ni una sola vez, lo digo por la gracia de Dios, el mínimo temor ha llegado a mi corazón, ni una sola vez, porque él dijo que cuidaría de mí y yo le creo, esa es la razón. Si me asusto, saldría corriendo. Párrafo 112, por último. Pero lo diré que cuando Jesucristo lo unge a uno, no lo hace con un material que sale corriendo. Eso es todo. No es la roca de Gibraltar, sino la roca de los siglos. Usted suba a la roca de los siglos, que es la palabra de Dios. Tome su posición y párese mientras las puertas del infierno batallan contra ella, con esta perfecta seguridad que él, que lo prometió, no falla ni fallará. Amén. Eso es fe. Por eso es que no se asusta. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 113 al 124 para concluir el mensaje del Éxodo 1. Párrafo 113. El diablo no es más que un fanfarrón que resopla. Es puro trueno sin relámpagos. Pero le diré, hermano, el poder relampagueante del Cristo resucitado le pone una certeza allí que sacude el alma de ese profundo sueño de las cosas terrenales y las transporta a un ámbito inmortal para que crea en Dios, lo acepte en su palabra y llame las cosas que no son como si fuesen. Amén. Párrafo 114. Él viene por una iglesia redimida por la sangre del Cordero, elegida, apartada, comprada, lavada y planchada, sin mancha ni arruga. Que Dios nos ayude a poner nuestra fe en el lugar secreto esta noche y salir al campo de batalla diciendo: Satanás, tú eres un mentiroso. Jesucristo murió para liberarme y eso es mío. Vete de aquí. Párrafo 115. Si ustedes no tienen su derecho, volvieran. Si ustedes que tienen su derecho, volvieran esta noche a sus casas y allí se encontrarán un montón de borrachos zapateando, armando alboroto, fumando, bebiendo, maldiciendo y viviendo inmoralmente. Ustedes le dirían, salgan de aquí porque esta es mi casa. Si ellos le dijeran, nosotros somos seres humanos y esto fue construido para seres humanos, nosotros tenemos derecho de estar aquí. Ustedes le dirán, esta es mi casa y tengo un título que prueba que es mi propiedad. Si les muestra el documento y no se van, hay una ley aquí que las hará irse. Párrafo 116. Y ese demonio, y a ese demonio que se acercó a usted esta noche tratando de enviarlo al sepulcro prematuramente o dejarlo paralítico, léale el documento de Dios. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y si no quiere creer que hay una escritura aquí, la ley de Dios lo echará de allí. Eso se lo probará. Solo llame a Jesús a la central, JESUS, y vea si algo no va a suceder. Los ángeles de Dios ocuparán sus posiciones y ese demonio se irá. Usted puede pararse allí en puntillas y decir, sí, Señor, esa es la verdad. Amén. Párrafo 117. No aquí arriba o aquí abajo. Usted ha leído
su título claramente y sabe de qué se trata. Oh, hermano, me siento como si pudiera tomar alas y salir volando, ¿verdad? Cuando uno medita en eso, elévame por encima de la sombra y dame compañerismo divino. Sí, Señor, párese allí donde todas las cosas son posibles. Párrafo 118. Párese donde se paró Enoch, hermano, cuando una tarde él dio un pequeño paseo con Dios y siguió caminando hasta llegar al hogar con Dios y no quiso regresar. ¡Aleluya! No fue una mañana, sino una tarde. ¡Amén! El rapto, la resurrección. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios porque le creyó. ¡Amén! Párrafo 119. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que tenemos. Pero ustedes tienen miedo de usarlo. ¡Amén! Párrafo 120. Después de este culto haya terminado, después que este culto haya terminado, si Dios lo permite, tomaremos nuestras vacaciones y nos iremos a las montañas de cacería. ¿De qué serviría darle a un hombre un arma si no la va a usar? La carga y es una buena arma, pero nunca servirá de nada a menos que la use. Así es su fe, es una fe buena. Usted leyó, creyó y tiene una experiencia con Dios. Usted cree, sí, pero la fe sin obra es muerta. Póngala a trabajar, no sea perezoso, póngala en movimiento. Párrafo 121. Vaya, veo cosas ocurriendo en la audiencia y estoy tratando de apartarme de eso para que podamos dar comienzo a la línea de oración, pero no puedo. Eso se sigue moviendo en mí. Aleluya. Párrafo 122. No hay necesidad de contristar al Espíritu Santo con esas cosas. Eso es correcto. Vamos a creer. Ustedes, créanle con todo el corazón. Ustedes que están sentados en la audiencia en esta noche. Esta es la unción más poderosa desde que llegué aquí esta noche. He tratado de orar por los enfermos sin tarjeta. Que pasen y oren por ellos. Y se ore por ellos. Pareciera que Dios ha derramado una doble porción sobre mí. Y no puedo evitar. No puedo llamar la línea de oración. Se está moviendo por todas partes. Le hago un reto a su fe en el Señor Jesús resucitado. Eso es correcto. Ustedes solo crean. Párrafo 123. Señora, usted tiene su mano levantada allí. ¿Cree usted con todo corazón? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Si Jesucristo me permite saber lo que anda mal con usted, parada aquí, ¿aceptará usted su sanidad? ¿Lo hará? ¿Lo harán los demás? ¿Creen que él se levantó de los muertos y que yo le he representado correctamente? ¿Qué es esto? Es fe. ¿Qué fue eso? Él dijo, yo estaré con vosotros. Yo le creo. Eso es correcto. Si usted le cree, esa hernia que usted tiene en el ombligo será sanada en esta noche. Eso es lo que usted tiene, ¿verdad? Si es así, mueva la mano. Muy bien, créalo y puede recibir lo que pide. Aleluya. Créanle a Dios. Todas las cosas son posibles. Tengan fe en Dios. Oh, ¿no es Él maravilloso? Jesús dijo, yo puedo si vosotros creéis. Primero ustedes tienen que creer. Párrafo 124. Usted, Señor, que está sentado allí al final de la fila, mirando hacia acá con su mano levantada, allí en esa primera fila, mirando hacia acá con problemas de sinusitis, ¿cree usted que Dios le puede sanar? Allí mismo, la persona que está sentada a su lado allí, usted cree, ¿verdad? Si cree, levántese, señora. Eso es correcto. ¿Cree usted? Dios le bendiga y reciba su sanidad. Amén. Eso es. Entre corchetes, el hermano Brano continúa ministrando a la gente de la audiencia por medio del don de discernimiento. Amén, hermanos.
Hermanos, hemos concluido con el libro del Éxodo 1. Vamos a continuar con el siguiente mensaje, el libro de Éxodo 2, predicado el 6 de octubre de 1955 por el hermano William Mario Brana. Este está en el programa 2. Hermana Edith, continúa con los párrafos del 1 al 12. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a empezar el mensaje del libro de Éxodo 2, del 6 de octubre de 1955, párrafo 1. Dios le bendiga, oremos, nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por Jesús, el Hijo de Dios, quien ha venido a la tierra y murió para que nosotros pudiéramos tener compañerismo el uno con el otro, mientras que su sangre nos limpia de toda inmundicia y nos junta en este momento de compañerismo. Y rogamos que Él nos sonría en esta noche y nos dé de sus bendiciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dos. Gracias, hermano Joseph. Soy indigno de un cumplido como ese, pero sé que eso es. Espero que el Señor piense así de mí cuando yo abandone este mundo. Gracias, hermano Joseph. Oren todos por mí. Y gracias a ustedes también, amigos, por sus cumplidos tan amables. Tres. Hace tiempo, yo estaba predicando y salí, un hermano dijo, oh, hermano Brana, yo realmente aprecié eso. Había un individuo parado allí. Él dijo, ¿sabe? Yo no permitiría que la gente dijera eso acerca de mí. Dijo, a mí no me gusta que la gente diga cosas. A mí no me gusta que se jacten de mí. Yo dije, a mí sí. Dije, hay una sola diferencia entre usted y yo, y es que yo soy sincero al respecto. Cuatro. Y yo creo que eso es correcto. A todos nosotros. A nosotros nos gusta que alguien diga algo bueno, ¿no es cierto? Sí, pero, y luego, yo creo que a Jesús también le gusta que nosotros le digamos cuánto le amamos, ¿no les parece? Eso es correcto. Cinco. Gracias. Estoy un poco cansado en esta noche. Tuvimos un servicio esta tarde y sí que nosotros, son 8 noches consecutivas, así que estoy un poquito cansado, no mucho, pero lo suficiente para sentirlo. Lo que pasa es que no he estado durmiendo de noche. No duermo lo suficiente y eso es lo que me estorba un poco. 6. Ahora, ¿le aman todos en esta noche con todo su corazón? Entre corchetas la congregación dice amén. Amén, así es, qué bueno. 7. Ahora, mañana en la noche, el viernes por la noche, y confío que la señora Branham pueda venir el sábado. No estoy seguro si ella podría o no. Y ojalá que se traiga a José. Párrafo 8. Ustedes saben, recuerdo al pequeño José. Como 6 años antes de que él naciera, yo estaba en Minneapolis, orando. Estuve leyendo sobre la vida de José. Qué persona tan maravillosa era. Y entonces me sentí en un pequeño ropero donde tenía la ropa colgada y cerré la puerta. Y estuve llorando y agradeciéndole al Señor por José. Y algo me dijo, no fue una visión, pero algo me dijo, tendrás un hijo y le llamarás José. 9. Entonces pensé, bien, qué bueno, gracias Señor. Y empecé a contarle a la gente al respecto. Bueno, inmediatamente, más o menos, como un año después, nació en nuestra casa un bebé. Cuando ya se acercaba, algunos de ellos dijeron, ¿es este José? Yo dije, no lo sé. Dije, yo no puedo decir eso, porque el otro había sido una niña 4 años antes. Así que cuando nació el bebé, era una niñita. Entonces, ¿cómo se burlaban de mí? Especialmente mis hermanos, ustedes saben, hermanos en la carne que dijeron, yo pensé que eso era correcto. Cada vez, Billy, yo dije, lo es, no te preocupes,
Él estará aquí, dijo. Oh, sí, Meda tiene 35 años de edad y parto sexual cada vez. Dijo, yo sé que estará aquí. Yo dije, seguro, dijo. ¿Estás seguro de eso? Yo dije, estoy seguro. Dije, Dios siempre dice la verdad. Tendré un niño y se llamará José. Párrafo 10. Y entonces ellos dijeron, no puede ser, 2 años pasó, 1 año, 2, 3, 4, entrando al 5º año. Y José, nada que venía. 11. Después de cierto tiempo, cuando vino José, pues yo estaba en el hospital y mi esposa estaba en el cuarto. Y ahí venía la enfermera. Algunos de ellos habían dicho, ¿es este José? Yo había dicho, no lo sé, dije. Yo sé que José va a venir, pero no sé cuándo. Yo dije, él estará aquí. Párrafo 12. La enfermera bajó los escalones y dijo, Reverendo Branham. Yo dije, sí. Dijo, usted tiene un buen muchacho de 7 libras. Yo dije, José, tardaste bastante en llegar aquí, pero estoy muy contento de que hayas llegado. Entre corchetes, la congregación se ríe. Dije, así que yo, amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermana Edith, por la lectura. Mis hermanos y hermanas, continuamos con el mensaje, el libro de Éxodo número 2, predicado el 6 de octubre del año 1955. Continúo a partir de los párrafos 13 al 24. Cuando el Señor le diga algo a usted, créale, porque Él lo hará. Ven, no se preocupe. Tal vez tarda un poco, pero Él lo hará en su debido tiempo. ¿No es así? Así que nosotros le amamos a Él porque así es como podemos confiarle en cualquier promesa. Lo que Él diga, eso es lo que hará. Y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Párrafo 14. Ahora, al mirar aquí en la área de la orquesta, ¿es correcto eso? ¿Es así como le llaman? Entre corchetes, alguien dice, sí, seguro. No veo muchos músicos, no creo, pero veo algunos grabando las cintas. Me alegra verlos. Leo y Jenny, mis hermanos, allí adentro, escuché que tenías la boca inflamada debido a una muela que te sacaste. Bueno, me alegra saber que ya está mejor. ¡Qué bueno! Muy bien, que el Señor sea misericordioso con nosotros mientras le adoramos en esta noche. Párrafo 15. Y deseo leer un texto aquí para continuar con nuestro servicio de noche sobre el libro de redención. Tengo entendido que el sábado es el desayuno y el domingo en la tarde mi hermano Tommy Hay va a hablar aquí. ¿Es cierto eso? Estoy seguro que todos ustedes se gozarán con Tommy porque acaba de regresar de Rusia, de detrás de la frontera. Párrafo 16. Y ustedes saben, lo extraño de eso fue que cuando él dijo que iba para allá, todos estábamos en el desayuno de los hombres cristianos de negocios y él dijo que iba para Rusia. Y el señor Fischer, que podría estar sentado aquí ahora y es el abogado de los hombres cristianos de negocios, muy bueno, viene desde los días de la calle Azusa. Él es pentecostal y es muy admirado por toda la nación. Párrafo 17. Entonces el señor Fischer entabló una conversación y dijo, bueno, yo creo que él va a ir para allá. Y él dijo, bueno, pues el señor Fischer, él dijo, bueno, primero veremos si los rusos le permiten entrar y después los comunistas averiguarán quién realmente es cristiano y quién no. Y dijo otra cosa, ellos pensarán que ese pobre muchacho tonto no va a causar ningún daño por allí. Así que le permitieron entrar, ellos le permitieron. Párrafo 18. Pero me imagino que sí les hizo daño porque él es un predicador del evangelio y un buen hombre en eso. Estoy agradecido que haya estado por allá. Ahora, lo extraño fue que yo me arriesgué un poco y dije, bueno, Tommy, si vas y regresas, entonces yo iré. Así que ahora no lo sé, pero estoy en eso. Me gustaría ir, eso sí, pero yo espero que sea la guianza del Señor cuando vayamos para allá. Párrafo 19.
Ahora en el Evangelio de, en el libro de Éxodo, mejor dicho, el capítulo 14, me gusta el final de este capítulo 13, la columna de fuego, con una columna de fuego que guió a los hijos de Israel de día y de noche. De día parecía una nube y de noche parecía una columna de fuego guiando a Israel. Y ese era el ángel del pacto, quien no es otro que Jesucristo mismo, antes de hacerse carne y venir en el vientre de María. Párrafo 20. Era Cristo. Moisés siguió a Cristo. Cristo dijo, la escritura dice que él estaba en el desierto con Moisés. Y eso era él, el ángel del pacto. Y ahora en el versículo 15 leemos así. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A mí me gusta eso, a ustedes no. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Párrafo 21. Ahora, esta noche es mitad de semana y yo iba a llamar a todas las personas que tuvieran sus tarjetas de oración. Pero después que salí para acá, estoy tan cansado que creo que continuaré y tendré un culto normal para los enfermos. Tal vez mañana en la noche, si Dios le permite, quiero orar por todos los que tengan una tarjeta de oración. El hermano Morris incluso me dijo, entre paréntesis, y el hermano Bronk, que así fue como comenzamos en un principio. Ellos me dijeron, nosotros iremos a la plataforma a ayudarlo, hermano Branham. Párrafo 23. Y ellos siempre están ansiosos de que yo regrese a ese tipo de servicios y yo también estoy igual de ansioso de volver a eso. Tal vez parezca un poco extraño por un tiempo, pero obrará muchísimo mejor que ahora. Así que mañana en la noche todos los que tengan una tarjeta de oración serán llamados a la plataforma. Párrafo 24 por último. Creo que repartieron tarjetas de oración. Hace un momento les pregunté al joven y a los hermanos que están allí si se habían repartido tarjetas de oración y ellos me dijeron que ya han repartido unas 200. Las I y las K y dijeron que esas son las letras que yo sí quería llamar algunas en esta noche. Llamará unas de esas y mañana en la noche oraríamos por todos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúa, hermana Reina, por favor, los párrafos 25 al 36. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el libro de Éxodo 2, párrafo 25. Ahora, anoche estuvimos hablando y estudiando una serie de escrituras del libro de Éxodo. Nos dimos cuenta que Éxodo significa el llamado a salir. Dios separando a su pueblo de los incrédulos. Y luego, más adelante, cuando Él tomó, nos dimos cuenta en las Escrituras que hubo una multitud mixta que salió y eso fue lo que metió en problemas al creyente verdadero. Porque era una multitud mixta. Esos fueron los que derritieron sus zarcillos y demás, e hicieron un becerro, y para volver a Egipto. Párrafo 26. Ahora, cuando se efectuó lo fenomenal, cuando se llevó a cabo el milagro de Dios, todo el mundo corrió hacia allá y le siguió una multitud mixta, porque ellos estaban yendo. Fueron circuncidados, guardaron la Pascua y demás, pero aún así era una multitud mixta, incrédulos con creyentes. Y finalmente eso se dejó ver. 27. Ahora, luego hallamos que había tres principios importantes de los que íbamos a hablar. Y este libro de Éxodo sacó, separó y es también un libro de redención. Y los tres principios de los que íbamos a hablar eran el poder del diablo, el poder de la fe y el poder de Dios. Párrafo 28. Y anoche nos dimos cuenta que el diablo sí tiene un poder y ese poder es la muerte. Y después de la muerte, el diablo no puede hacer más nada. Él se acaba con la muerte. ¿Y cómo es que él trajo cuando él averiguó que Moisés iba a nacer, pues
Él mató a todos los niños, tratando así de eliminar al siervo de Dios, que sería un instrumento escogido. ¿Cómo es que él hizo lo mismo con Abel? Al darse cuenta que por la línea de Abel vendría la simiente justa. Y entonces Dios, por supuesto, trajo a Set para que ocupara su lugar. Y luego con la simiente real, allá en Crónicas y también acá en el libro de Mateo, con Jesús, ¿cómo es que él mató a todos los niños tratando de interrumpir o detener el programa de Dios? Pero no hay manera alguna de detener el programa de Dios. 29. Aquí no hace mucho hicieron un anuncio que ya no se podía gritar más. Y todas estas cosas estaban tratando de aprobarlo en el Congreso. Dijeron que cerrarían todas las puertas y que toda persona que no perteneciera a cierta denominación, cuando la Confederación de Iglesias se uniera, y ya está en proceso para formar la marca de la bestia en este país, este mundo. Cuando todos ellos se unieran, iban a cerrar todas las puertas y en algún momento lo harán. Párrafo 30. Todo el que no pertenezca a cierta denominación que esté en esta confederación de iglesia tendrá que aceptar la marca. Y al hacerlo, bueno, entonces ellos creen que haciendo eso detendrán todo esto, como la sanidad divina y otras cosas que las iglesias no aceptan. Pero jamás lo lograrán, no podrán hacerlo. La iglesia de Dios seguirá adelante tan cierto como que el mundo existe. Ya lo intentaron antes, los echaron a los leones y los quemaron en la hoguera. Pero la iglesia de Dios siguió adelante igual. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. 31. Eso mostraba que todas las puertas y los poderes del infierno estarían contra ella, pero jamás prevalecerían. Dios seguirá adelante con su iglesia. Siempre será así. 32. Han tratado de detenerla. Han intentado sacarla de la gente quemándola. Han tratado de echársela como comida a los leones, y los leones no se la comieron. Y así ellos han intentado muchas cosas para acabar con esta religión antigua, pero ella seguirá siendo buena hasta que Jesús venga. Amén. Así que no hay forma de detenerla. 33. El diablo es un tipo astuto, eso sí, y carga con él el poder de la muerte. Pero eso es lo más lejos que él puede llegar, la muerte. Pero entonces nos damos cuenta que la fe intervino entonces. 34. En la hora de la muerte, entonces intervino la fe y reconoció a un Dios de resurrección. No importa cuando vayamos al sepulcro, cuando sepultemos a nuestros seres queridos, cuando las lágrimas corran por nuestras mejillas, haya tristeza y veamos a una madre joven con su bebé en brazos, como lo hice yo con mi propia esposa y todas esas cosas allí. Párrafo 35. Yo recuerdo ese día. Estaba parado allí y Billy Paul me tenía abrazado. Era un niñito de 18, como unos 18 meses de nacido. Yo lo tenía en mis brazos y miraba a su madre y a su hermanita en los brazos de su madre mientras la sepultaban. El ministro tomó un puñado de tierra y dijo, la ceniza regresa a la ceniza, el polvo al polvo y la tierra a la tierra. Cuando oí esos terrones cayendo en el rostro de mi hija y de mi esposa, mi corazón se desgarraba. Pero mientras estaba parado allí, escuché venir entre los pinos lo que parecía ser un canto. Hay una tierra al otro lado del río. Párrafo 36. ¿Ven? Justo en medio de la muerte, donde vi lo que Satanás había hecho, más allá de eso, vi la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida.
dice Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, ¿qué fue eso? Fue la fe. Me acerqué allí y dije, Dios, las bendiga, queridas, que sus almas descansen en paz y algún día las volveré a ver. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, libro de Éxodo número 2. A continuación, hermana Lidia, por favor, párrafos 37 al 48. Continuando con el mensaje, el libro de Éxodo, párrafo 37. Aquí no hace mucho, Billy y yo le llevamos una florecita al sepulcro de su madre. Él era apenas un niñito, tenía como unos 8 o 10 años de edad. Fuimos a la tumba y él comenzó a llorar. Era antes de que saliera el sol. Yo puse la flor allí y él tenía su sombrero en la mano. Nos arrodillamos juntos a la tumba. Él recostó su cabeza sobre mí y comenzó a llorar diciendo, «Papá, allí está mi mamá», párrafo 38. Yo le dije, «No, no, tu mamá está allá», entre paréntesis, «¿Ves? No aquí». Yo dije, «Querido, nosotros aquí estamos mirando un montículo, ¿ves? Está amontonado». Yo dije, debido a que yo la metí en una caja de concreto, dije, «No se desmoronará, pero hay un montículo aquí que está amontonado. Pero allá al otro lado del mar hay uno cuyas puertas están rotas. Y aquel que resucitó de los muertos dijo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Párrafo 39. Le dije, ellas estaban seguras en sus brazos. Así que más allá de esta nube oscura que vemos, la fe vislumbra la resurrección, más allá de un Dios, párrafo 40. Así que estoy agradecido que haya esperanza más allá de la tumba y que haya una fe que nos lleva a ese lugar, aunque yo, la fe, pueda ocupar su lugar sobre la roca de la palabra de Dios. Y todas las olas del infierno golpean contra su fundamento, pero ella tomará su vista de águila para remontarse más allá de la nube y ver al Dios de la resurrección y de la promesa. Estoy muy agradecido por eso en esta noche y sé que ustedes también, todo creyente lo está. Párrafo 41. Piensen, nosotros tenemos un ancla, entre paréntesis, amén, que está en el velo. Algunas veces no podemos verla, pero sabemos que está allí. Es como el niño que volaba un cometa y le preguntaron, ¿dónde está? Yo no puedo verla. Él respondió, yo sé que sigue allí porque puedo sentirla. Párrafo 42. Así que eso es correcto. Tal vez no podamos verla. El tiempo se oscurece y las nubes pueden esconder su rostro bendito por un momento. Pero recuerden, las nubes pudieron esconder su rostro, pero no pueden esconderlo a él. Pueden ocultar al sol de usted, pero él sigue brillando detrás de las nubes. Y la fe mira al sol que está detrás de las nubes. Párrafo 43. Y aquí estaba la madre Moisés en el conflicto de la prueba de su fe. Y todo niño, todo hijo que viene a Dios debe ser probado primero. Dios prueba la fe de ustedes. Párrafo 44. Ahora, pareciera que Dios podría simplemente pasar por alto la cosa entera y no tener ningún, apropiarse de una manera y simplemente cortar esas cosas, pero es mejor cuando Él envía una prueba y luego viene a usted, mientras está en la prueba. A mí me gusta eso, a usted no. Las mayores experiencias de mi vida han sido cuando he llegado a una montaña que no puedo
No puedo subirla. No puedo pasarle por debajo ni darle la vuelta. Solo puedo quedarme tranquilo y Dios hace retroceder aquello. Y él se moverá. No importa cuán oscura sea la nube. La fe la atraviesa con un ojo que mira más allá de cualquier cosa que el diablo pueda ponerle por delante. Porque Dios es nuestra victoria. Amén. Párrafo 45. Aún la misma muerte no causa ningún terror. Con razón el creyente puede levantarse y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que no avergüenza. Esa es la fe que vence. Párrafo 46. Y ahora, esta madre con su único bebé, hasta donde sabemos, no, discúlpeme, no era su único bebé, ella tenía otro, María. Así que nosotros, la madre con su niñito, metido en una cestita calafateada y hecha de junco, que por fe, que Dios moviéndose por revelación. Párrafo 47. ¿Sabían ustedes que toda la iglesia del Dios vivo está edificada sobre la revelación del Señor Jesús? En el huerto del Edén, después que Caín y Abel y los demás fueron echados del huerto, se dieron cuenta como Caín, que no era un comunista, fue y adoró al Señor y ofreció un sacrificio e hizo todo lo que podía. Caín era muy religioso, pero Abel no fue por obra, sino con fe. Y la Biblia dice que le ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Dios dio testimonio de que eso, él era justo porque él vio el programa de Dios que le fue revelado. Párrafo 48. Ahora, ellos no habían, en ese entonces la Biblia no había sido escrita. Así que Caín, su hermano, que estuvo bajo la misma enseñanza de padre y madre, fue y llevó frutos para la ofrenda. Pero Abel, por revelación, vio que no fueron frutos los que lo sacó del jardín del Edén, como todavía algunos creen que fue, pero no fueron frutos. Fue la sangre de su madre la que lo hizo mortal, o la de su padre. Así que él fue y ofreció la sangre de un cordero por revelación divina. No había nadie que le dijera aquello, pero por fe él vio venir al Hijo de Dios y ofreció un cordero en tipo figurativo al ver que Jesús era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios testificó, esa es la verdad. Dios siempre dará testimonio de la verdad. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje, el libro de Éxodo, parte 2. A continuación, hermana Olga, párrafo 49 al 60. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el libro del Éxodo 2. El 6 de octubre de 1955, el párrafo 49. Es por eso que yo me siento tan feliz cuando podemos presentarle a las naciones del mundo a un Jesucristo resucitado. No es una historia ficticia, una historia de ficción. Es una declaración absolutamente verdadera de parte del mismo Jehová, Dios que levantó a Jesús de entre los muertos y puede ser demostrada. Esa es la parte buena. Párrafo 50. Ay, Karen, se fue otra vez. Miren, ay, Karen. Párrafo 50, Karen.
Dios. Marrón 50, por ejemplo. Seguimos, hermano. Ahora, Caín, cuando él vio a su hermano, por supuesto, él mató a su hermano porque estaba celoso. Pero fíjense, ¿cómo fue que Abel recibió eso? Esto, párrafo 51. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, un día al descender del monte de la transfiguración o de la montaña, ellos dijeron, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos respondieron, bueno, unos dicen que eres Moisés, otros Elías, y así, por el estilo. Uno de los profetas, el primogénito. Pero ¿ustedes quién dice que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Párrafo 52. Él se volteó hacia Pedro y le dijo, bienaventurado eres Simón Barjona. En otras palabras, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te lo ha revelado esto. Tú nunca lo aprendiste por medio de ninguna lectura. No lo aprendiste por ningún seminario. No lo aprendiste por medio de ningún estudio. ¿Ven? Carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y te digo que tú eres Pedro sobre esta roca, párrafo 53. ¿Qué? La revelación espiritual de que Jesús es el Cristo no fue una concepción mental, sino una revelación espiritual. Carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 54. ¿Qué es eso? Una revelación. ¿Qué es fe? Es Dios por medio del Espíritu, revelándole a usted algo que él va a hacer o que ha prometido. Párrafo 55. Ahora, si usted solo oye la fe, viene por el oír, pero oír no es fe. Se compra un pan por 25 centavos, pero los 25 centavos no son el pan. ¿Ve? Oír hace oír por solo trae la palabra que produce fe. Pero fe es la sustancia de las cosas que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Entonces, fíjense, ustedes oye la palabra y Dios se la revela a usted, que ella es la verdad, y por una verdad revelada por el Espíritu confirma su fe hacia Dios, ¿Lo entienden? Párrafo 56. Ahora fíjense. Entonces, esa es la iglesia que Dios edificó sobre la roca, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 57. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cómo es que María la o no, la madre de Moisés, mejor dicho, cuando ella estaba parada allí por su hijo para echarlo a la muerte? Todo niño varón era echado al río. Tan pronto nacía. Ellos, si veían que era varón, lo lanzaban al río. Y aquí está parada la madre ahora, sabiendo que él era el niño apropiado. Él era el hijo predestinado de Dios. Ahora, no. Párrafo 58. La palabra predestinar, esa no es una buena palabra para ser usada. La palabra conocimiento anticipado es mejor predestinación. Mira hacia atrás al conocimiento anticipado, y el conocimiento anticipado mira hacia el destino. Pero Dios puso en orden un pequeño orificio por donde usted debe pasar y no puede ir por otro camino. Pero Dios, para poder ser Dios,
ya conocía el fin de este, desde el principio, y podía predecirlo y poner las cosas en orden para que ocurrieran. Párrafo 59. Ahora note, por medio de la sabia providencia de Dios, él había revelado por revelación espiritual que este sería su instrumento escogido, y su madre no tuvo temor del mandamiento del rey, porque por fe ella lo vio con los hijos de Israel, colocándolo en la tierra prometida. Amén. Párrafo 60. ¿Qué ojos de fe? ¿Qué poder tiene la fe? Oh, ella va mucho más allá del el poder del diablo. El diablo lo lleva a usted a la muerte, pero la fe mira más allá de eso. El diablo le muestra el cementerio a usted y le dice, todos ustedes van para allá. Eso es correcto. Pero gracias a Dios que volveremos a salir cuando Jesús venga. Los que durmieron en él saldrán con él. Así que la fe es mucho más poderosa que cualquier cosa que el diablo tenga. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos y hermanas, vamos a concluir con este mensaje. El libro de Éxodo, parte 2, predicado el 6 de octubre del año 1955. Hoy tenemos culto, por lo tanto vamos a prepararnos. Una cosita adicional para información. El día de mañana, si nos permite, pues estaremos lecturando el nuevo mensaje, El Poder del Diablo. Las primeras estrofas, los primeros párrafos, hasta más o menos hasta la mitad del 50, es el mismo del primer Éxodo que ya hemos leído. Entonces, pero a partir de la mitad de los párrafos hasta el 120, ya es otra cosa. Entonces, el día de mañana, si permite, estaremos lecturando El Poder del Diablo. Bueno, vamos a darle gracias por este nuevo compañerismo que va concluyendo, y vamos a agradecerle, Padre Celestial. Muchas gracias por esta noche que tú nos has permitido, Señor, acercarnos para tener este compañerismo a través de la lectura de estos grandiosos mensajes, Señor, que fue sacado desde Apocalipsis 17. Estaba en la Biblia guardada ahí para sabios y entendidos, como dijo Daniel, que en él no estaba, pero él tenía en su corazón. Por eso es que Dios le dijo a él que cuando la ciencia se aumentara, entonces en este último tiempo, Juan en la cena y escribió lo que Dios le dijo que escriba cuando se fue a la isla de Patmos. Y a punto de morir, le llegó la visión y escribe todo lo que tú vas a ver. Entonces, Apocalipsis 17 en la escena estaba guardando y que iba a revelar en este último tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Y eso es lo que estamos con tu ayuda, Padre amado, y nos pones en vuestro corazón de día y día continuar con la lectura de estos mensajes, comiéndonos del libro y profetizando nuevamente para tribus, lengua, naciones, como está dicho en la promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11. Muchas gracias por este privilegio de esta noche, de esta tarde, Señor. Más adelante tenemos un culto. Guíanos con tu Santo Espíritu y permite que tu palabra sea la esencia mismo en cada uno de vuestros corazones. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga a todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, toquitas, toquitos. Dios nos los bendiga. Shalom. Shalom. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a toditos.
sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella se atraiga en la escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Ellos ahora podemos ver en toda la vida el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén y después le hizo una novia en la cual pecado.